Hola, mi nombre es Perla. En esta ocasión les voy a traer una tirada especial para este fin de semana. Es el segundo fin de semana de mayo. Vamos a ver qué traen las energías disponibles. Para este video cambié los corales porque ya los hice dos veces. Voy a darles la posibilidad de elegir un caracol, ¿sí? Bueno, piensen en algo, concéntrense. Piensen en algo. A ver qué traen. ¿Algún consejo, tal vez? ¿Alguna sugerencia? Vamos a ver. Vamos a cortar. Bueno, ya se cayeron algunas. Vamos a... Bueno. Concéntrense, como les dije, les voy a dar la posibilidad de elegir un caracol, el caracol más chiquito. No sé si se ve ahí. Estos también son traídos de Brasil. Me gusta salir y juntar caracoles. Este es el 2, vamos a hacer el 2 y el 3. Este es raro, ¿eh? Es una mezcla entre caracol y coral. Bueno, entonces... Para la opción número 1, vamos a buscar un mensaje. Tres cartas otra vez. Vamos a usar el tarot Lenormand. Tengo otros tarots, pero este es el que más me gusta. Opción número 2. Tres cartas. El caracol mediano. Y como opción número 3, el caracol más grande. Bueno, concéntrense, elijan una opción, cualquiera de los tres. Bueno, vamos a empezar con la opción número 1, el caracol más chiquito. Bueno, en este caso, a ver. Las flores, la torre y el sol. Bueno, hoy es viernes. Estén atentos a que los viernes, como comenté en el video anterior, siempre las energías son un poquito más libres, más de creatividad. Entonces, bueno, el ramo de flores, en este caso, está relacionado con todo lo que es la belleza, con todo lo que tiene que ver con cosas lindas, con armonía, con regalos, con reconocimiento. Un ejemplo claro y burdo es como cuando, no sé, subís una foto a Instagram y de repente apareces mucho, tenés muchos likes, no sé, mucho reconocimiento en eso, ¿no? Digo redes sociales porque con el tema de la cuarentena y la pandemia y demás, estamos todos comunicándonos a través de las redes. Entonces, bueno, a su vez la torre tiene que ver con... En este tarot no es como en otros tarots. La torre en Lenormand tiene que ver con oficinas, tiene que ver con un piso alto, tiene que ver con un lugar privilegiado. Tiene una bandera arriba, así que tiene que ver también con el gobierno, con situaciones de autoridad. Entonces, al estar al lado del sol, inclusive, el sol es una energía masculina, es una energía también de brillar, de ver la luz del día. Entonces, en base a esta tirada, la opción número 1, lo que se puede ver es que hay un reconocimiento, tal vez tengas compañeros de trabajo, compañeros de profesión, jefes... Puede ser también la autoridad en familia, ¿no? Muchas veces como autoridad se toma el padre.
puede ser que tengas un reconocimiento de parte de tu padre o de tu marido. Hay una presencia masculina acá que va a traer lo que sería un buen reconocimiento. De repente te das cuenta que estás acompañada o reconocida o reconocido, por ahí si sos varón tenés vos que posicionarte en este lugar de brillar, de querer ser reconocido y de utilizar esta energía activa, ¿sí? Como consejo, entonces en este caso es ponerse bien, estar, digamos, receptivos, pero a las iniciativas masculinas que puedan rodearte, ya sean, si sos varón, de amigos, de compañeros de trabajo, ponerte vos, si sos varón, en lugar de brillar, ¿no? Y si sos mujer, bueno, posiblemente recibas reconocimientos de parte de gente masculina que tal vez no esperabas, compañeros de trabajo, como te dije, y bueno, atente a las normas también, ¿no? Recuerden que estamos en una situación de pandemia y bueno, hay que respetar las reglas de cierta manera. Pero bueno, todo lo que se pueda llegar a dar va a ser durante la tarde también. Está bueno tener en cuenta ese tipo de horarios. Bueno, voy a ir a la opción número 2. Si elegiste la opción número 2, lo que es este caracolcito lindo, traído de Brasil. Bueno, opción número 2. Opción número 2. Bueno, en este caso tenemos el látigo, el lirio, la hoz y el trigo. Bueno, la escoba y el látigo puede ser un castigo, puede ser una venganza, puede ser algo que haya sucedido en el pasado, pero que ahora se está calmando. Al estar al lado de los lirios son el símbolo, como verán, son flores blancas. Las flores blancas siempre simbolizan la paz, pero a la vez, al estar al lado, digamos, de la escoba y el látigo, también acá en esta tirada aparece una influencia de una persona mayor. Si miran arriba, hay reyes o reinas, bueno, hay una reina y dos reyes, ¿no? Arriba. Acá, de nuevo, estamos hablando de gente con poder, no tanto como en la tirada anterior, sino que en este caso pueden ser abuelos, pueden ser personas mayores. Y también, bueno, al estar la hoz al lado de las flores, tiene que ver con cosechar algo sembrado. Entonces, si antes hubo peleas, riñas o algo que tenga que ver con un abuso de poder, un abuso de autoridad, esto se está calmando un poco. Vienen momentos de paz, pero a la vez esto produce una transformación. A ver, hay una persona grande acá que está transformándose. Esperemos que no sea grave, que no pase a mayores, pero realmente hay algo acá que se cosecha, digamos, ¿no? Es como el karma, pareciera. Es como que, no sé, si en el pasado tuviste una persona mayor que no fue muy buena, que no se ha portado muy bien y que de repente viene a hacer las paces, posiblemente sea positivo, pero atentis, porque todo esto produce un cambio, ¿sí? Por otro lado, a veces la escoba y el látigo tiene que ver con la sexualidad. Tal vez tenés una compañera o un compañero mayor que vos, o algo que viene desde hace tiempo. También vienen cambios, vienen transformaciones. Yo lo que recomiendo es mantener la calma, mantener la paz, pero acá siempre se está hablando de algo que está durando en el tiempo, de algo que realmente, digamos, hace tiempo que está ahí anclado y bueno, se viene una transformación. Me gustaría igual sacar una carta más, porque la hoz trae una transformación. En este caso vamos a ver hacia dónde, hacia qué, qué pasó. No entiendo mucho. Bueno, la niña. La niña, en este caso, luego del lirio, a ver, puede ser una persona que es padre, puede ser una persona que es madre, puede ser, si están queriendo tener hijos, hay que relajarse y es posible que suceda. Si están queriendo traer un niño al mundo, es una buena
respuesta, digamos. A la vez, como te dije, todo lo que fue riña, todo lo que fue pelea en el pasado y demás, ahora viene la paz y se transforma hacia una renovación. Viene un nuevo periodo, viene algo más ingenuo, viene algo más como son los niños, ¿no? Que por ahí no son tan fríos ni calculadores. Los niños son más espontáneos, que es lo que se viene recomendando en este momento. Mantener la calma, la espontaneidad. Y quedarse tranquilos de que lo que deseen que tenga que ver con la inocencia, por supuesto. Ahora, si están queriendo calcular algo, si están queriendo, no sé, vengarse de alguien o de lo que sea, negativo, eso se corta. Hay que cortar con lo negativo, hay que mantener la calma y la paz. Saqué esa última porque la verdad es que necesitaba afirmar un poquito más la cuestión. Bueno, si elegiste el caracol 3, que es raro, vamos a ver qué mensaje te trae el universo para vos. Bueno, se ve ahí, en este caso, lo que aparece es el gentil hombre, la llave y los peces. Otra vez, bueno, el hombre, a ver, si vos sos un hombre y estás viendo esta tirada, sos vos. Si vos sos mujer, es un hombre que tenés cerca. Es un hombre que también viene del pasado. Es alguien que hace mucho tiempo que está ahí y que está queriendo abrir sus emociones. Es alguien que, si estaba cerrado, ahora se abre hacia él, que fluya, digamos, ¿no? Esta tirada lo que tiene que ver es el fluir. Los peces, hay varios peces. Los peces simbolizan todo lo que es con las emociones, pero además también tiene que ver con el arte, con la creatividad, con la espiritualidad, con el movimiento, pero no es un movimiento brusco ni acelerado, sino que es un movimiento más de fluir. Si estás en pareja, este hombre es tu pareja o sos vos en este caso, pero hay que abrir la puerta hacia la fluidez. También, si estás solo o si estás sola, puede ser que aparezca alguien que, si antes estaba cerrado, que ahora se abra. Puede ser un hombre de Piscis, puede ser, tal vez si sos vos, puede ser un compañero de Piscis, pero a la vez esta llave simboliza la sabiduría también. Entonces, lo que se recomienda es, si sos artista o no, o nada que ver, se te recomienda también incursionar en las artes. En las artes de todo tipo, pintura, plástica. Bueno, como comentaba, en tema de pandemia también, mucha gente empezó a hacer actividades artísticas que antes no hacía. Entonces, bueno, la idea es, si estás en ese plan, en el plan de lo artístico, es, si querés, podés hacer un curso, podés incursionar en nuevos conocimientos, leer libros, mirar videos, y asesorarte un poquito más en base a esto. Si no, puede ser también que aparezca una persona que sea artista en tu vida, si estás buscando pareja. Si no estás buscando pareja, si ya estás en pareja hace mucho tiempo, tenés una relación estable, está bueno también, siempre la llave es abrir puertas o cerrar puertas, ojo. Ojo, el hombre del lado izquierdo también es alguien del pasado, por eso digo que es alguien que ya está. También puede ser, como te decía, si estás en pareja, abrí las puertas hacia el fluir, hacia la felicidad, no te vuelvas loco. Si estás en un momento malo, deja que fluya y aprovecha para meditar, para respirar, para incursionar en todo lo que es artístico, ¿sí? Es muy importante dejar que fluya, sobre todo. Bueno, más o menos esta es la tirada que tengo para este fin de semana. Si les gustó mi tirada, suscríbanse a mi canal.
lo encuentran como Perla Negra Dorada. Si les gustó lo que les dije, coméntenme. Si les interesa que siga haciendo este tipo de tiradas, den like, compartan. Y además de todo eso, si tienen alguna duda o consulta, también voy a dejar en la descripción el mail para que les pueda hacer alguna tirada personalizada en todo caso. Y bueno, pueden abonar a través de PayPal, si es que les interesa, obviamente. Espero que tengan un muy lindo fin de semana.